Bueno, feliz año a todos, lo primero. Buenos días. Pues mal, porque tenemos a Dani enfermo, tenemos a, y alguno más. No sé, un virus gástrico la noche antes de fin de año, para evitar suspicacias y comentarios malintencionados. Pero está en cama y, bueno, ahora mismo en el hospital, ¿no? En el hospital, quiero decir que le están tratando y en la Rosaleda para recuperar cuanto antes, que no se deshidrate y esto, pero bueno, es baja segura para todo el día de hoy, a ver si lo recuperamos para mañana. Sí, en principio sí, quitón con ese problema hasta que no encontremos un tramo de liga que nos permita darle el suficiente descanso, pues va a seguir arrastrando el problema que tiene en el pie. Hablabas el otro día sobre la delantera central Barça, centra su tren de la confianza, ¿no?, en el trabajo de Tensio. Supongo que se habrá notado también lo que llevamos de semana de entrenamiento. Bueno, empezamos hoy, ¿eh? O sea que no. No, lo que tenemos que hacer es revisar los éxitos conseguidos, pero yo creo que ya hemos hablado tanto del Barcelona que nos estamos olvidando de contra quién vamos a jugar, ¿no? Que es. Pues ahora mismo, pues posiblemente el equipo mejor forma de la liga, ¿no? Invictos, con unas estadísticas increíbles, mejor inicio de su historia. Bueno, jugar contra un equipo muy, 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 muy difícil, ¿no? Entonces, lo del Barça yo creo que ya hemos tenido mucho tiempo para asimilarlo, pero ahora tenemos que centrarnos en que tenemos quizás una. Bueno, sí, quizás un reto mucho más difícil. Esa era la segunda parte de la pregunta, ¿no? Después de saber que es claro. Imposible. Sí. Claro, para responderte en el camino correcto. Yo creo que tenemos que tener confianza, pero no estar confiados, ¿no? Es decir, si vamos confiados, relajados y bueno, no vamos a tener el apoyo de nuestro público, ellos sí lo van a tener, va a ser una pista muy compleja. Bueno, tenemos que ir con confianza de saber que podemos competir. Pero también siendo conscientes que como te relajes un mínimo, pues bueno, pues te pasa lo que le ha pasado a todos los que han ido a Málaga. ¿Se han visto muchas cosas buenas el otro día? ¿Qué hay que repetir? Bueno, yo creo que todo lo que tiene que ver con el esfuerzo, la lucha y demás, la energía que tuvimos, ¿no? La energía, yo creo que eso es lo básico. En el aspecto defensivo estuvimos muy bien y ojalá seamos capaces de mantener ese nivel ofensivo, que fue básico para ganar, básico. Hacer 9-13 en la segunda parte. Sin esas cifras, pues no hubiéramos logrado. Entonces, bueno, pues ojalá seamos capaces de mantener ese acierto, pero lo que sí depende de nosotros, que es la energía y la lucha y todo lo demás, y sobre todo la concentración, porque con algún error, como no puede ser de otra forma, pero en casi todas las acciones estuvimos muy centrados en el plan de partido. Yo sé lo que teníamos que hacer, sé lo que nos costó hacerlo y en ese aspecto el equipo estuvo muy bien porque supo responder perfectamente a cada consigna que se le pidió, ¿no? Y no era fácil. Yo diría especialmente que a lo mejor la diferencia respecto a Bilbao básicamente fue eso, el acierto. Claro, y respecto a otros días, ¿no? Sí, bueno, pero a Bilbao les dejamos en 70 puntos, ¿no? Allí. Un día nos entraron. Y además que van de la mano, es que van de la mano. Porque cuando tú tienes acierto, eso es gasolina para la defensa. Y cuando tú tienes acierto, no recibes contraataques, sino que tienen que sacar de fondo, tú organizas mejor tu defensa. Entonces, aunque los separemos para analizar, la defensa y el ataque son van ligados en baloncesto, no se pueden separar, ¿no? Sí, ellos lo que son es un equipo de defiende excepcional, pero ofensivamente, pues a través de servicios avanzados estadísticos dicen que son los que más puntos meten por posesión, es decir, que están jugando con un nivel de acierto muy grande. Solo hay que ver el otro día, bueno, pues la conexión Granger y Fran Vázquez, ¿no? Que son un montón de acciones debajo del aro, de canastas prácticamente uno contra cero. Están teniendo mucho acierto porque además tienen mucha calidad, ¿no? No solo
en los jugadores. Yo creo que han mejorado en el Barça respecto a otros años, pero en el perímetro igual, ¿no? Porque con Tulson, con Basiliadis, Suárez, Kuzminskas, que bueno, está demostrando el porqué Joan lo trajo de Zalgiris, los cuatro interiores. Es que tienen un equipo de primer nivel. Y como dices tú, yo creo que se nota mucho la mano de Joan en todo, sobre todo en el aspecto defensivo. Es un equipo excepcional, solidario, bueno, son uno contra uno, rotan muy bien, cambian, alternan diferentes soluciones. Es un equipazo. No, yo creo que no, porque ellos en casa son un equipo que vuela también, ¿eh? Porque tiene jugadores para hacerlo. Lo que nos interesa es un partido en el que no tengamos pérdidas. Y cuando hablo de pérdidas voy a hablar de las defensivas y las ofensivas. Las ofensivas, ya sabéis todos cuáles son, y las defensivas es el rebote de ataque. Son también por porcentaje el equipo, por porcentaje de posesiones por cada partido, el equipo que mejor rebotea en ataque. Es que el otro día al Cheska le cogen 25 rebotes de ataque, 25 rebotes de ataque, ¿eh? No muchos, 25. Entonces, esas pérdidas ofensivas te merman a ti tu capacidad, porque es otra opción que le das a ellos y una que te quitan, ¿no? Entonces, esos dos aspectos sí que van a ser más importantes. El ritmo lo van a marcar las pérdidas y el rebote, más que la velocidad. Para Oxe sí, espero que para domingo no. Bueno, que vaya a estar mermado. Vaya a estar mermado. Para lo de Miller, otro día destacamos jugadores que normalmente calificamos de secundarios. Sí. Bueno, para vos, para nós non son, ¿no? Eu sempre intento escapar de esas etiquetas. Son 12 xogadores, unhas veces xogan uns, outros, e falamos moito ao principio de tempada de que todos forman parte disto e todos poden participar, non? E, bueno, pois outro día destacaron xogadores que habitualmente xogan menos tempo, é certo, non? Pero eso vou, porque significa que se están aquí é porque teñen a calidad para facelo e además axúdanos a competencia sana, o ter moitas máis ferramentas. E logo, por outro lado, tamén alégrome porque ese esforzo, esa xente que está aí detrás, non? Que non reciben os flashes tan a miúdo como os outros, bueno, pois é bono, e sobre todo porque algún deles pasou un auténtico calvario, non? Como foi o caso de Haris o principio, lembrades con aquela lesión tan dolorosa, non? Que ao final dices, bueno, pois a xente que peleixa, que loita, tamén ten o seu premio, non? E alégrome moito por él. Perdón? Sí, sen dúbida. Falábamos tamén noutra roda de prensa de que Miller é un dos xogadores que por minutos máis tempo traballa deste equipo. Traballa moitísimo arreo para mellorar, para compensar quizás o que é realmente o xogador máis rookie do equipo. O de menos experiencia, primeira experiencia profesional, fora da súa casa, etc. etc. Non? E ver esa evolución do xogador, pois tamén é moi motivo de satisfacción para nós e para él, que vexa que o seu traballo e o seu esforzo ten recompensa. E outro día, inda que as estadísticas mostren outras cousas, a intimidación que fixo foi grande, o traballo defensivo, e as dúas que tuvo meteu unhas para dentro, non? Como é habitual, porque por porcentaxe tiros de dous é o xogador que ten a mellor porcentaxe do equipo. Pero alegrome por él porque para que vexa que ese traballo, ese esforzo, o final ten recompensa. A Fran hai que pararlo de forma colectiva, como a todo Unicaja, e se te centras nel só, pois vas aviado, non? Fran é un xogador que leva a bo nivel toda a vida, non? Ademais que teño o placer de compartir a amizade con él e alegrome moito porque un gran xogador e o galla volte a selección, non? Como ben merece. Agora mesmo está xogando que un nivel altísimo, non? Pero porque penso que as súas cualidades físicas de sempre, non? O que está a engadir é unha madurez e un coñecemento do xogo, e está xogando con unha enerxía, unha paixón, como facía tempo que non llevía, non?
vai a ser un dos xogadores clave que temos que parar, non, pero non só el. Sí. Mira, en la segunda parte, yo creo que nos cogieron cuatro, me parece, ¿no? Y sufrimos mucho en la primera parte y luego en la segunda parte. Sí, en la segunda parte estuvimos muy bien y ahí nos ayudó. Pero para responderte, es que es un tema de todo, claro que es un tema de concentración, de bloquear cada ocasión, porque lo del rebote no es que. No es una situación de captura ese rebote, no, es que no lo capture él, eso significa bloquear el rebote. Bloquear el rebote es que el tuyo no lo coja. Hay en ocasiones que hay rebotes largos que no tienes nada que hacer, o en ocasiones donde la diferencia física, la velocidad de salto o lo que sea, bueno, pues te ponen en desventaja. Todos los equipos cogemos rebotes de ataque, porque nosotros el otro día, si no me equivoco, cogimos también 13, ¿no? O 14, pero una cifra elevada. Pero lo que tenemos es que estar en las medias, es decir, igual que las pérdidas de balón. Es lógico que perdamos 6 o 7 balones o 9 en un partido, sería lo lógico. Lo que no es lógico es perder 19, lo que no es lógico es que te capturen 25 rebotes de ataque. Entonces lo que tenemos que hacer es reducir sus medias, tanto en el, como te decía antes, en el rebote, como en nuestro caso en las pérdidas.